La agrupación de artesanas y manualistas de Coyhaique está conformada por mujeres que, buscando su autonomía económica y mejorar sus condiciones de vida, están emprendiendo y ofreciendo sus productos en los toldos que se instalan en la Plaza de Armas de la ciudad. María Inés Barriga, una de las tantas integrantes y vocera de esta agrupación, nos contó que han tenido una muy buena acogida por parte de la comunidad, ya que ofrecen productos auténticamente artesanales y con un fuerte sentido de pertenencia territorial. A nosotros nos ha ido bien, nosotros estamos 10 a 15 días durante el mes. Ahora nos vamos el domingo, pero volvemos del 27 de agosto hasta el 10 de septiembre. De ahí nos toca el 15 al 19 arriba en el Claro. Igual nos van a dar un espacio y la recepción de la gente siempre ha sido buena con nosotros porque nosotros somos artesanos y gente que hace manualidades, pero productores, que nosotros mismos hacemos nuestras cosas y ya la gente nos identifica por eso, porque si bien es cierto, yo a veces yo trabajo la madera, traigo un banco que tengo plegable y empiezo a trabajar acá, a calar, y la gente ya sabe que yo soy la que hago mi trabajo, igual que las señoras tejen a telar, otras que costuran, y así la señora de las hierbas, y por eso nos diferenciamos y la gente ya tenemos buena recepción del público porque ve que nosotros somos producimos nuestros propios productos. Y bien, pues claro que hemos pasado hartos fríos, sí, pero vale la pena, sí. En su caso, fabrica artesanía en madera nativa y sus trabajos han tenido una muy buena aceptación porque rescata conceptos y aspectos propios de la región de Aysén. Bueno, yo como le conversaba, yo de la orfebrería salté a la madera porque no tengo todas las herramientas que se trabajan en la orfebrería. Y se me ocurrió de hacer, lo primero que empecé a hacer las guanaquitas en los móviles. Y vi que la gente tuvo buena llegada a la gente y son trabajos únicos, porque yo hasta aquí soy la única que hago este tipo de trabajo, porque es un trabajo de chino, porque ir pegando una guanaquita por una, y todo a mano, lo que he escalado, todo a mano. No uso, excepto la lijadora para lijar la madera antes de empezar la procesa a trabajar, pero de ahí todo lo que es trabajo en sí es a mano. Entonces eso la gente me lo reconoce, y los aritos, como dicen ustedes, tienen ganchos de plata, que ahí está la orfebrería que yo trabajo, igual los hago yo los ganchitos y se distinguen por eso, porque son de madera, pero los ganchitos son de plata. La artesana agregó que el gran anhelo de las integrantes de la agrupación es poder contar con un lugar más cómodo y permanente para poder ofrecer sus productos y esperan que esa meta se pueda lograr lo antes posible con el apoyo de las autoridades. Nuestra meta es de algún día tener un lugar establecido donde poder vender nuestros productos y así tener una mejor calidad de vida para nosotros mismos, porque la mayoría somos mujeres, jefas de hogar, hay personas que tienen discapacidad, son minusválidos, y si bien es cierto, en nuestra región es muy linda, pero el clima también es bien pesado, pero sí, igual nosotros estamos y ojalá que sea pronto que se nos dé un lugar. Las integrantes de esta agrupación ofrecen mermeladas, conservas, hierbas medicinales, tejidos en lana cruda, repostería y permanecerán hasta este domingo en la Plaza de Armas de Coyhaique mostrando sus trabajos y validándose ante la comunidad.